estaba el piso medio resbaloso. Y ellos decían que ellos querían la fruta. Mi atirante agarra la manzana. La escalera, yo la miré un poco suelta. Me paré en la mesita, me resbalé y me caí. Mira, Jesús, primero me gustaría decirte que los reclamos causados por accidentes en escaleras son muy comunes. En el estado de Washington, cada año pasan más de 200 accidentes con lesiones serias debido a caídas en las escaleras. Estas caídas consisten en el 29% de los reclamos totales en la agricultura y sube hasta el 36% en la fruticultura. El primer error que comete la gente es pensar que nunca les va a pasar a ellos. Andaba trabajando en la manzana, piscando, y andaban como en los 8 pisos, y ya nomás me quedaban pocas manzanas en una rama, y no las quise dejar porque no querían que dejaras ninguna manzana ahí. Pues estaba un poco llovido, y estaba el piso medio resbaloso, y pues la escalera se me hizo para un lado, y yo me fui para adelante de cabeza y con la bolsa llena, y me lastimé el cuello, mi brazo, y la cintura me lastima mucho, y es un dolor bien fuerte y no me deja trabajar. Una de cuatro lastimaduras por escaleras son causadas al resbalarse. Este accidente pudo ocurrir porque se estiró fuera de las orillas de la escalera. Cuando alguien se lastima en el trabajo y regresa a trabajar, nos cuesta a todos, a los empleados, a los empleadores, y entre todos pagamos el seguro industrial. El mejor mensaje que les puedo dar es que conozcan su escalera, que sepan cómo usarla. Hay que inspeccionarla antes de usarla, y si no está segura, díganselo a una persona que sea indicada, al patrón, al supervisor, al mayordomo o al dueño de la huerta donde usted trabaja.